Hexatlón México, quien gana la playera dorada hoy lunes. Cada semana los participantes del Hexatlón México compiten por ganar los retos, demostrar sus capacidades y colocar a su equipo como el mejor. Sin embargo, los atletas también compiten individualmente por los beneficios como el de la playera dorada. Como sabemos, la playera dorada se lo otorga al participante que tiene un mejor desempeño en la semana, contando con el mejor porcentaje en los circuitos, como elegir contra quién correr, otorgar vidas adicionales, repetir carreras y hasta salvar a un compañero. Esta semana el equipo rojo se ha lucido, logrando la supervivencia del segundo ciclo, siendo uno de sus más fuertes competidores, quien está perfilado para portar la codiciada playera dorada. Por las estadísticas que han salido, la delantera se perfila hacia el equipo rojo por segunda ocasión, siendo Eliud Pulido el que ha tenido un mayor desempeño en esta semana, siendo el favorito para portar la camiseta dorada. Mati es la que ha dado más sorpresa esta semana, pues su desempeño ha mejorado, subiendo fuertemente en la tabla. Quien se ha quedado rezagado en estos últimos días es Andrés Fierro, que bien se había mantenido con la misma energía, últimamente está dejando mucho que desear.